Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros suscriptores de nuestro canal La Paz Genoa. Estamos con un nuevo video. Ahorita estoy llegando a la colonia El Milagro aquí en San Miguelito, Genoa. Pues hoy la verdad que muy agradecido con Dios por la vida, por el privilegio que nos da de poder abrir nuestros ojos, poder respirar, poder estar con salud. Bendiciones para cada uno de ustedes también, a todos nuestros suscriptores. Poco a poquito vamos subiendo, cada día se unen uno, dos o tres. Pues gracias a todos ustedes quienes se han suscrito a nuestro canal La Paz Genoa. Si usted no está suscrito, suscríbanse a nuestro canal, que subimos buen contenido, ayudas sociales, de todo un poquito. Y hoy el motivo de este video, gracias a nuestros suscriptores allá en Santa Fe, Nuevo México, por la ayuda que le mandaron a la familia de Ángel, a la mamá, a doña Elena y al papá. Recordarán, la última vez que estuve por acá fue cuando fuimos a Champerico. Ese día fue un porrazo de agua que nos encontramos acá cuando llegamos acá al Milagro. Venimos de Champerico y todo eso, ¿verdad? Muy bonito la actividad, gracias a nuestra suscriptora allá en Nueva Jersey, quien mandó esa donación. Y ahorita otro suscriptor dijo: mira, Jorge, quiero que lleves al niño a pasear, a comer, a la familia. Y pues quiero agradecer bastante a las personas allá en Santa Fe, Nuevo México. Así que ahorita lo estoy esperando. Ellos viven allá un poquito concentrados. Ya les avisé que iba a venir por ellos, que iba a pasar, y nos vamos a Coatepeque, muchachos. Así que hoy vamos a llevar a Ángel y a su familia a pasear, a comer. Así que espero que se la pasen bien, que disfruten. Gracias a las personas, suscriptores, que hicieron lo posible esta donación. Y ahorita lo esperamos y nos vamos rumbo a Coatepeque. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es Ángel? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Ah, sí. Hoy nos vamos de paseo, ¿va? ¿Qué tal? Nos vamos de paseo hoy. Es todo. Doña Elena, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Ya están listos? Ya. Ya nos vamos de viaje, pues. Así. Ya va Ángel, ya feliz, ya nos vamos a Coatepeque ahorita. Les digo gracias a la familia que hizo posible este viaje, muchas gracias. Y vamos rumbo a Coatepeque. Ahorita vamos a ir a dar una vuelta allá donde están los juegos para niños. Vamos a tomarnos algunas fotos. Gracias por la ayuda económica que mandó el suscriptor allá de Santa Fe, Nuevo México. Así que ahorita vamos allá con la familia, con Ángel, con doña Elena, su esposo, sus niños. Aquí ahorita vamos para. Aquí estamos a la entradita. ¿Qué te parece el lugar, Ángel? Bien. ¿Te gusta? Sí. Ah. ¿Y qué cómo se siente? Mire que trajimos aquí a Ángel a pasear y a comer. Ah, sí, se siente muy diferente. ¿Verdad? Es muy diferente. Estar uno encerrado es como que si hay una tristeza, aquí ya cambia, ya al pasear ya se siente una alegría, y eso para mi hijo también, yo sé que él lo siente también. Ajá. Solamente eso, que también si lo están viendo los amigos ahí por ahí, que yo los felicito por eso, y yo sé que no es por gusto. Ajá. Yo sé que mi Ángel, yo sé que él lo está disfrutando, y también yo sé que todo lo que los amigos están apoyando, yo sé que ellos, yo sé que tienen un buen corazón, y Dios lo va a prosperar en su, tal vez no de riqueza, sino de la salud. Es lo más importante que nosotros lo necesitamos. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, al Angelito, él está sufriendo. Y nosotros no deseamos que un día nosotros podemos pasar en eso. Ajá. Porque hay muchos accidentes, todo eso, y Dios ve el corazón cuando uno es sincero de poder apoyar. Y entonces en eso Dios nos cuida, porque nosotros tememos a Dios, y hay que hacerlo por Dios. Es una bendición para él, solamente eso. Así es, muchas gracias. Y Ángel, ahí está. Divirtiéndose, va. Está bonito el lugar, ¿va, Ángel? ¿Te gusta? Eso mero, y al ratito nos vamos a echar un taquito. ¿Va que sí? ¿A dónde quieres ir a comer? ¿A dónde quieres ir a comer? A Campero. Pues allá vamos a ir. Gracias a las personas que han apoyado también. Doña Elena, aquí está el niñito también. ¿Qué estás comiendo? Ah. ¿Qué estás comiendo?
¿Chocolate? Sí, ¿quién te compró? Mi mamá. ¿Dónde está? ¿Qué estás comiendo? Ya, ¿lo terminaste ya? ¿Ah, sí? Ah, doña Lenda, ¿cómo se siente? Mire que aquí andamos paseando aquí en Coatepeque. Mire, gracias a las personas que colaboraron, que han colaborado con ustedes. Sí, sí, la verdad es gracias a ellos que mandaron algo para sacar a mi nene a pasear, porque hay veces que él se siente aburrido en la casa. ¿Verdad? Sí, él se pone feliz así cuando él sale. ¿Cuando él sale? Sí. El otro día que fuimos a Champerico también. Igual. Sí. Vamos a meterle moneda, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a meter moneda. Ya te mete. Ya te mete. Ahí está, ahí está. Agárrate, agárrate. Ahí está. Déjalo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya ven los niños divirtiéndose hoy en este día. Venga, miralo. Ahí está contento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está Miguelito. Vamos, ahora sí. ¿Ya está? Vamos, vamos con el otro. Vení, subite, ven. Ahí va el otro. Ahí está, mira, metele la moneda. Metele la moneda y le apachás. Ahí está. Ahí está el otro hijo de doña Elena. Vamos, vamos aquí con Ángel. ¿Ya está? A ver, vamos a... A ver, aquí está. Ahí está. Ahí está el Ángel metido en el juego mecánico. Ellos están divirtiendo, están gozando. Los padres muy, muy feliz con ellos. Ahí está, vean qué alegría, la satisfacción que sienten los niños de poder venir, divertirse, poder salir a distraerse un rato. Ya le explicaba al papá y la mamá que ellos, pues los niños se aburren, estar encerrados, nunca salen. Pero gracias a nuestros suscriptores, gracias a las personas que siempre han apoyado, hoy estamos acá en Coatepeque. Al ratito nos vamos a, los voy a llevar allá a comer. Vean, Aníbal está disfrutando de su helado. ¿Qué tal te parece el helado, Aníbal? ¿Sí? Delicioso. Sí. Está sabroso. ¿Qué les parece el helado? ¿Está rico? Eso, que disfruten del heladito. Ahí está también el nene ya contento con su helado. Ángel, ¿qué tal el helado? Está rico, delicioso. A disfrutar, pues, a disfrutar de un buen helado. Ya estamos aquí en Pollo Campero, ya está listo, ya la comida, ya está doña Elena sirviendo, ya están los niños también, ya todo, todo listo. Muchas gracias a ustedes. Ahí están los niños, ven, contentos con los patojos. Ahí está Ángel. Hoy, pues, él está muy contento, está muy, muy feliz por el viaje, por los juegos donde los pusimos ahí en el carrito, en los avioncitos. Vean, los niños muy felices están con su pollo, bien alegre, bien emocionado. Y también el esposo de doña Elena también. Ahorita vamos a disfrutar de este delicioso pollo campero. Gracias a nuestros suscriptores allá en Santa Fe, Nuevo México. Y aquí, buen provecho. Eso mero. ¿Qué te parece el pollo? ¿Está rico? Sí. ¿Te sientes feliz por venir a pasear y a comer? Eso mero. Así merito, a comer, a disfrutar. Ángel, ¿qué tal, Ángel? ¿Te gusta el pollo? Sí. Disfruta, pues, come, que esto es para ti. Esto, pues, es gracias a los suscriptores también. Doña Elena, buen provecho. Buen provecho, almuercen. Está el niñito también. Y nosotros también. Ya tenemos ahí preparado nuestro pollito. En esta hora del día vamos a disfrutar de este delicioso almuerzo. Buen provecho para cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo que siempre nos han brindado los
suscriptores, muchas gracias. Ahorita vamos a probar el pollo a ver qué tal, muchachos. ¿Sabía qué? ¿Van a comer? Aquí está, miren. Agarren, aquí está, es de ustedes. Es de ustedes todavía. ¿Quieren? Aquí, agarra. Ángel. Eso, pero ahí sírvete. Ahí está. Ahí están los niños contentos, bien felices. Van a disfrutar del delicioso postre en este día. En esta tarde, pues, buen provecho a cada uno. Pruébelo. Rico. Eso. Muy bien. Entonces, de acá nos vamos para el hospital, mi gente. Muchas gracias. Buen provecho. Pero gracias al suscriptor allá en Santa Fe, Nuevo México, por la donación. Y a las demás personas también que han colaborado con esta familia. Muchas gracias. En total teníamos un saldo de 1500 quetzales. Y entre la gasolina, el dinero que se gastó en estos juegos mecánicos, los helados, la comida, se gastó 933 quetzales, don Miguel. Así como ya le había platicado de que había un dinero de 1500, y en todo eso se gastó 933 quetzales. Yo aquí tengo lo demás, que son 567. Aquí tengo yo lo demás, ya les voy a hacer entrega a ellos, a ver, 20, 30, 40, 50, 60, oh, sí, son 567 quetzales que tengo acá. Estamos aquí donde está el hospital, porque van a entrar ellos a chequeo, depende de lo que diga el médico, si se queda o le dan salida. Tomo, yo lo voy a esperar para ver qué pasa. Entonces, doña Elena, lo hago entrega aquí, Samir, aquí yo voy a entregar el dinero, cuéntelo para que, pues... son 567 que yo le estoy entregando a usted de los 1500 que nos enviaron para el viaje, la comida y todo lo demás, lo de los helados, lo de los juegos mecánicos. Entonces, doña Elena, algunas palabras para la persona que le mandó. Gracias a esas personas que, gracias a Dios, que lo mandaron, pues, para algo me va a servir el resto para su. Como saben, eso sabe si se va a quedar internado, ¿no? Ajá. Y agradezco mucho, ¿sabes? Sí. Sí, pues. Gracias. Gracias, doña Elena, también. Don Miguel. Sobre todo, siempre lo mando saludos a los amigos, porque es la especial que también lo que está colaborando, porque eso es algo que nosotros no sabíamos, porque nosotros. A veces emprestamos para viajar. Para viajar, uh-huh. Y para los que él usa. Entonces nosotros estamos casi buscando una camionetilla ya para venir al hospital, pero de repente nos llamó el hermano Jorge y él fue una sorpresa para uno, y eso nos alegró bastante por. Por eso va, y yo sé que Dios también, yo sé que está trabajando en mis corazones, porque, por ejemplo, yo estoy perseverando a la iglesia, entonces Dios escucha, y yo sé que tal vez Dios tocó sus corazones, y agradezco por todo, y eso va, cayó bien, va, porque... Se ahorraron los del viaje. Sí, los ahorramos del viaje, y... La también, comida también. Ajá, la comida y todo eso, por ejemplo, mi hijo el Ángel, a lo mejor lo pueden sacar examen de sangre todavía, pero eso ya, gracias a Dios, con eso que ayudó, entonces ahí se va a incluir en eso, y gracias, uh-huh, a ustedes, que es una tranquilidad para uno, porque eso es una pena, una tristeza, y, uh-huh, entonces eso es algo que nosotros a veces nos preocupamos por él, y cuando con esa ayuda, pues, nos sentimos algo tranquilo, porque, uh-huh, ya es lo de menos, nos sentimos, ¿eh? Y pues, solamente eso, y bendiciones por ahí. Muy bien. Ángel, unas palabras, Ángel. ¿Cómo la pasaste hoy? Bien. ¿Todo bien? ¿Disfrutaste de tu helado? Sí. ¿Sí? ¿De tu pollo? También, cuando te subiste ahí en el carrito mecánico.
también. ¿Y Miguelito también, Miguelito? ¿Comiste rico hoy? Saludos, Desi. Saludos, Desi. Bueno, mucha, entonces aquí estamos en Coatepeque. Ahí está la salida, ya está el hospital frente aquí de nosotros, está el hospital. Entonces aquí finalizamos el video. Muchas gracias a ustedes, cuídense bastante. Un gran saludazo para todos nuestros suscriptores, seguidores de nuestro canal La Paz Genua.